Nuestra visita tiene por objetivo difundir la cultura hispánica, latinoamericana y china. Hemos llevado a, traído a algunas piezas teatrales y una representación artística y un recital de poesías. Tenemos dos obras teatrales. Una se llama Los sueños multiculturales, en homenaje a Miguel de Cervantes y a Jorge Luis Borges. Otro trama se llama El inimaginable encuentro de Don Quijote y Zhuang Zhou, el antiguo filósofo chino. Solamente he traducido algunos cuentos suyos para al chino, y porque me gusta mucho Borges y además me encantan sus libros de cuentos. Precisamente acabamos de firmar un convenio marco de cooperación entre la Universidad de Matanza y la Universidad de Nanjing. De esta manera vamos a colaborar conjuntamente en un futuro. Es que ya llevamos un año y medio planeando este, como decimos, una quijotada, porque es una aventura muy difícil y nuestro objetivo es para llevar a cabo un intercambio cultural entre China y Argentina para rendir homenaje a Borges y a Cervantes. Y también como que este año es el 45 aniversario de las relaciones entre China y Argentina, por eso venimos a Argentina para hacer este viaje cultural.